Bienvenidos otra vez a una conversación de esas que, en que podemos tener un poco de tiempo y calmar, bajar un poco las revoluciones de este frenético Congreso Futuro para poder profundizar en ciertos temas que surgen a propósito de las charlas y también los comentarios que las personas hacen a través de las redes sociales y que despiertan, nacen de esa curiosidad que tenemos los humanos. Estoy hoy día con Claudio Naranjo. Él es uno, es psiquiatra, es uno de los chilenos más fantásticos que yo al menos conozco. Tiene una experiencia vasta en distintos temas, pero lleva más o menos 40 años trabajando en desarrollar el saber del eneagrama, creador de la psicología de los eneatipos, es conferencista, es profesor de Berkeley. Propone un modelo que rompa las figuras patriarcales y verticales que tienen las escuelas para dar paso a una visión más integradora. Aparte de la charla que ustedes vieron, tiene que ver con eso. La verdad me quedo corta con cualquier presentación que haga, así que voy a pasar más bien a decirte muchas gracias por estar con nosotros, Claudio. Gracias a ti. Antes de empezar la entrevista, Claudio, hablábamos de cuál sería el tema que elegirías para poder hablar. Y era arreglar el mundo. El mundo, su nivel de complejidad y de desarreglo es tan grande que mi primera pregunta sería, ¿por dónde partirías? Ya llevamos tantos siglos de intentos políticos de arreglar el mundo que no iría por ahí. mi apuesta sería la conciencia. Yo creo que el malestar del mundo, la malfunción del mundo, parte de que somos una especie de larvas que tiene el potencial de llegar a mariposas, pero que no elige tiene larva. Que no saben que existen las mariposas, larvas detenidas en sus desarrollos, cuya forma de vida, que han elegido una forma de vida que no les permite llegar a mariposas. Entonces están haciendo demasiadas tonterías por falta de visión, por falta de madurez, por una codicia que viene de un vacío interior que debía estar más bien puesto en llenarse de lo que falta, en una aspiración a llegar a ser lo que somos, lo que genéticamente es nuestro potencial de llegar a ser, algo así como mariposas. ¿Y tú crees que ese vacío, esa imposibilidad de darnos cuenta que podemos hacer una búsqueda distinta, ha empeorado con la evolución de la humanidad? Sí. ¿Y a qué se debe eso en particular? ¿Que hayamos perdido nuestra capacidad de mariposearnos? Sí. El relato antiguo es simbólico. Se habla en muchas tradiciones, la mexicana, no solo la judeocristiana, en la grecorromana, se habla de una caída del paraíso, que nuestra especie tuvo un momento bueno y después empezamos a caer. Yo creo que el punto de inflexión principal fue lo que llamamos la civilización, que cuando nos volvimos seres civilizados, establecimos el mando jerárquico violento. Esto ocurrió unos 3.000 años antes de Cristo, más o menos, y se cuenta en los libros de historia como un gran paso adelante, como un gran progreso, porque se inventó la escritura, porque se entendieron los movimientos de los planetas, se hizo el mapa del cielo, y por cosas así, en forma semejante a como ahora nos enorgullecemos de la ciencia, sin darnos cuenta de que hay cosas que no andan tan bien. Yo creo que hoy está probado que con la civilización nace la desigualdad, con la civilización nace la esclavitud. Parece que la esclavitud comenzó por la esclavización de la mujer, la esclavitud doméstica de los machos fuertes que se apropiaron de las mujeres, y que este dominio sobre la mujer que conllevó el dominio sobre los hijos. Y me parece a mí que en la relación de dominio es una relación de propiedad que intrínsecamente es deshumanizante, que nos deshumanizamos sin darnos cuentas. Ahora, para volver sobre uno de los puntos que
que planteabas, parece que la historia es la historia de la deshumanización, la historia es una historia de una sola gran caída, como el Tazor, pero en este proceso, en este encuentro con la ciencia o con el cielo, ¿habremos encontrado algo que es fantástico que podamos relevar a este nivel de la civilización? Seguro. A mí me parece que tienen la razón una serie de mitos y cuentos que hablan de un descenso a los infiernos para volver con un tesoro. Como que nuestra caída probablemente conlleva la conquista de una posibilidad que no era posible antes. Siempre que sepamos no quedarnos pegados en el infierno. Ahora, ¿cuál es el fondo del infierno? Porque yo creo que cualquier persona común y corriente sabe que en ese momento en que dice realmente estoy en un hoyo y está el peor momento de mi vida, si sobrevive a ese momento, que la mayoría lo terminamos haciendo, nos damos cuenta de que ese momento fue muy clave para poder transformarnos en otra cosa. Pero ¿cuál es ese hoyo? ¿Cuál es el último punto de ese hoyo en términos de la civilización para poder llegar al paso que viene? ¿O tú crees que tal vez ya estamos empezando a salir? Yo creo que lo más probable es que el proceso social sea análogo al proceso de transformación individual. Solo conocemos el proceso individual. Hay algunas personas, no muchas, generalmente se los conoce como fundadores de religiones o los héroes de la cultura o seres míticos como Osiris, que muere y renace, o Cristo muere y renace, o Krishna. Muchos de los grandes héroes tienen todo la misma historia, pero la parte esencial de la historia es la muerte y el renacimiento. Esto lo han vivido muchas personas, hasta conocidos míos. Yo diría que yo mismo estoy, que me falta un poquito para terminar el parto final de mi viaje, pero que voy bien y que creo que voy a ser uno de esos afortunados que hace el viaje completo. Está en el potencial humano hacerlo. Hay personas que lo hacen y no se hacen famosas siquiera. Yo tengo un maestro, es un tibetano de la más antigua de las escuelas tibetanas. Es su oficio formar a gente para hacer este viaje. Él me avisó cuando yo hace 10 años entré en lo que se llama la fase de fruición del camino, en que se empieza a dar frutos internamente y exteriormente, en el camino de la madurez. Pero sé que me falta mucho para volver a llegar a la iluminación original, lo que fue mi entrada en el viaje, que fue como el monte Sinaí de mi vida, el momento más alto, el momento que, como muchos chamanes, me ha tocado y le toca a cualquiera que haga este viaje, que es arquetípico, que es uno, un ascenso al cielo antes de vivir la noche oscura del alma, o como quiera que se llame, ese periodo de un desierto largo. Que es como la incubación de esa semilla divina recibida. Esto que tú compartes con nosotros, esta ruta arquetípica, es algo de lo que los humanos nos hemos olvidado como perspectiva, claro, de vida. O sea, en lo cotidiano estamos todo el rato dando unas luchas muy insólitas por unos objetivos más insólitos todavía. ¿Qué hacemos nosotros desde la educación o desde la formación de nuestros hijos para retomar la ruta? Porque acá en Chile en particular la cuestión es muy fuerte, digamos. Estamos formando niños que básicamente tienen que saber inglés, ojalá que sean más matemáticos que otra cosa, y que tengan súper claro que ojalá ganen. Y eso es terrible. O sea, lo que termina pasando en la sociedad es que uno tiene en la calle un montón de gente bien agresiva, súper poco cercana o muy incapaz de mirar al otro. Entonces, ¿cómo uno puede introducir esta lógica, por ejemplo, en la educación? Bueno, a mí me parece que tenía razón Pascal, uno de mis favoritos, filósofos favoritos, decía que la mayor parte de los problemas de la gente y del mundo vienen de que la gente no sabe estar tranquila en su casa, no sabe quedarse quieta
tiene que estar metiéndose, haciendo algo, buscando conversación, buscando, metiéndose en la vida de otros. No hay una quietud que sería parte del estado sano del ser humano. En esa, cuando se tiene eso, el no hacer nada se vuelve... No es ocio... Improductivo, no hacer nada se vuelve productivo. Se vuelve como un viaje, te lleva a un contacto en que uno se nutre con algo más profundo que está en todos nosotros. Como que el centro de nuestra mente, la profundidad de nuestra mente, aloja algo que podemos llamarlo divino, que requiere que no estemos distraídos. Entonces, uno de los grandes males es la distracción, y la educación es una distracción institucionalizada. Se le meten esto, y mira esto, y mira esto, y atiende esto, y aprende esto otro. Cuando una célula no admite en su mundo interno metabolitos o sustancias químicas que no le pertenezcan, que no le sirvan, tiene una membrana celular que filtra, que solo deja pasar lo que esa célula... Pero el cerebro humano del niño debía ser algo así. Debía respetarse en no meterle lo que el niño no pide, lo que no le interesa, lo que no busca. A todo le interesa a los niños, son muy curiosos los niños, pero es muy importante que no sea forzado el proceso. Que escucharlo, estar en diálogo con ellos, saber estar abiertos a ellos. Y nuestra cultura no hace eso, nuestra cultura no entiende más a los niños que a los animales. Ahora estamos descubriendo que los animales, en cierto modo, tienen capacidades superiores a las nuestras. E incluso las plantas, como veíamos hoy día en la mañana. No sé si pudiste ver, Stefano Mancuso. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida a hablar justamente de estos temas más en profundidad. Volvemos en esta conversación con Claudio Naranjo y queremos tomar un punto que para nosotros los chilenos es un punto clave. Pues se ha discutido mucho sobre cómo se financia la educación, pero muy poco sobre qué educación realmente vamos a tener. Y tenemos sobre todo un gran pánico a no ser capaces de tener un sistema educativo, a diseñar ese sistema educativo. Y hay resistencias de todas partes, ¿verdad? Resistencias institucionales, desde los mismos profesores. Y desde los padres nosotros también tenemos resistencia, para nosotros todo esto no nos lo enseñaron, entonces tenemos como que refundar el planeta. Parte de tu charla partía con la declaración de que la educación, como la vemos hoy, es un crimen. ¿Por qué crees que es un crimen? Porque no solo no ayuda al desarrollo humano que tanto necesitamos, sino que lo impide. Compite con el desarrollo humano. Si hay una obligación de aprender muchas cosas para pasar exámenes, ¿cómo puede uno dejarse ser lo que uno es, sentir la corriente interna evolutiva del propio ser? ¿Cómo puede uno desarrollarse como persona espontánea? Y sin espontaneidad no hay creatividad. Mueren neuronas en los niños de año en año y se vuelven menos creativos por la crianza que les damos, porque no hay suficiente respeto por la necesidad de moverse de los niños, por el juego de los niños, como que son cosas de niños y queremos que sean ya adultos lo más pronto posible. Falta ya que les hagan exámenes de admisión para entrar a kindergarten. Lo hacen. En Chile tenemos ese privilegio. Se está secundarizando la primaria. Nosotros, ¿es la creatividad el ingrediente para arreglar el mundo, Claudia? No. La creatividad es el signo de una condición de plenitud, de autorrealización, de desarrollo armónico. Yo creo que el problema del mundo es el espíritu represivo, la represión del niño
del aspecto lúdico que se basa en el principio del placer. A nadie se le ocurriría prohibirle a las plantas que echen las raíces en dirección al agua. A nadie se le ocurriría prohibirle a las plantas que vuelvan sus ramas hacia el sol. Sabemos que los tropismos de las plantas obedecen a una inteligencia natural, orgánica. El instinto en los animales, la biología lo entiende así también. Es una sabiduría organísmica, podemos decir. Pero en el hombre, no tienes que hacer lo que deseas. Aprendemos lo que quieres. Mucho a decir que tienes no. Tienes que aprender al deber. La represión, ¿dónde tiene su casa? ¿La casa de la represión es el miedo? ¿Cuál es la casa originaria de la represión? ¿Dónde vive? La voluntad autoritaria de tener súbditos obedientes. El padre que quiere hijos obedientes, los padres se hacen una gran mafia, constituyen el Estado y quieren súbditos obedientes para un liderazgo masculino. ¿Tú usarías esa frase, como sé obediente a un niño? ¿Como parte de su formación, yo de su no, mantra de yo formación? No, pero ¿cuántos padres le dicen tienes que obedecerme? Claro que sí. Y se le atribuye a Dios, que es Dios el que manda, que tenemos que obedecerle a Él. Y le atribuimos a Dios las cosas que queremos los padres de familia y las personas que mandamos, queremos ser obedecidos. Amarás y respetarás a padre y madre, dice el mandamiento. Originalmente, el amor a los padres es natural, pero cuando falla ese amor porque hay problemas, porque hay agresión, porque hay resentimiento, porque el niño no se siente visto, se convierte en un deber. Entonces hay que respetar al padre. El mandamiento se traduce generalmente como respetar a padre y madre. ¿Qué podríamos hacer? Esta conversación tiene muchas escalas de profundidad, pero resulta que da la impresión que si uno tuviera esta conversación con un chileno sometido sistemáticamente por distintas escalas de formas, poderes, etcétera, y le dice, oye, ¿podrías buscar arquetípicamente tu forma de transformarte, etcétera? Te va a mirar con cara de... ¿En qué sentido? ¿Qué podemos hacer masivamente para promover un abrir de conciencia, un despertar? El individuo solo no puede llegar muy lejos. Es como aprender un idioma o aprender a tocar la guitarra. Es muy difícil sin ayuda. Si uno tiene un amigo que toca la guitarra, ahí uno le enseña al otro. Si uno quiere tocar violín, más difícil, ya producir un sonido bello en un violín, necesita mucha más disciplina. Generalmente se necesita un experto, un maestro. En cosas del espíritu, más. Entonces siempre ha habido maestros de vida, maestros de sabiduría, en las distintas tradiciones espirituales, en las escuelas del yoga, las escuelas del Vedanta, el budismo. En el mundo mapuche, los kimche, de hecho, sí. Los lifche, que además... Todas las culturas antiguas tienen chamanes. Pero hoy en día ya nadie cree en maestros porque creemos en una democracia que se ha hecho problemática. ¿Y por qué nos hemos vuelto descreídos? Porque ya no creemos que haya nada a lo que se pueda llegar o que se deba aspirar. E invalidamos el mismo espíritu de búsqueda que, sin el cual no se llega a ninguna parte. Pero hay intrínsecamente en nosotros algo así que es como una sed metafísica, una sed de ser algo que intuimos que está en nuestro potencial, digamos. Es como si una semilla que no... Si le preguntas a la semilla qué quiere ser cuando grande, no te sabe decir qué. Pero sabe día a día dar el pasito que le toca, emitir un brote o hacer el desarrollo que le corresponde. Entonces, ese impulso de búsqueda es una búsqueda sabia en nosotros, pero esa búsqueda sucumbe si se nos domestica, si se nos mata los deseos, si se nos inculca un deber de no
obedecerle a esta corriente básica de la vida que es lo que te da la gana. Es como si se produjo en algún momento histórico una decisión entre obedecerle a Dios, según lo que interpretan los sacerdotes, o obedecerse a sí mismo. Si tú pudieras, hablando de ese momento en que en tu vida empezaste a dar frutos, si tú pudieras elegir un par de frutos que te parecen relevantes destacar para nosotros, ¿cuáles elegirías? Como este fruto me gustaría compartirlo con ustedes. Bueno, por frutos yo no quiero decir ideas. Las ideas podrían considerarse frutos, pero principalmente yo he sido el... He introducido muchas cosas en el mundo. La mayor parte de los psicodélicos que circulan los descubrí en Chile en los años 60. Se me considera el representante más válido hoy internacionalmente de la terapia Gestalt. Un fruto mío es la formulación teórica de la Gestalt. Otro fruto es lo que se llama el proceso Fischer-Hoffmann o proceso de reparentalización, que tiene que ver con una redigestión de la rabia contra los padres, con el proceso de perdonar a los padres para poder amarse a uno mismo. Muchas cosas he introducido, pero están todas finalmente engranadas en este programa que llamo el programa SAT, que originalmente fue algo que compartí con mis amigos, que yo empecé a enseñar en el jardín de mi madre por el deseo de mi madre de aprender de mí. Cuando vio que había llegado a algo muy radiante, que quiso ella seguir mis pasos. Y que formé mi primer grupo para poder tenerla a ella entre otra gente, porque no podía con mi madre desde... Solo. Claro, desde una posición de tanto tiempo de ser yo el que obedece y ella la que sabe lo que es correcto. Tuve que ser duro con mi madre, como con cualquier paciente. La terapia gestáltica, que es una de las cosas que uno de los ingredientes de lo que hago, es una terapia muy confrontativa, es como romperle el ego a la gente. Yo he sido un demoledor de egos, he sido algo así como un pecadólogo, un conocedor de los pecados, no en teoría, sino que cómo se da la dinámica en las personas, cómo cae uno en cosas que no son verdaderamente realizarse a uno mismo, sino que darle la propia sangre a un parásito mental. ¿Cuál es el más grande de los pecados en tu escala de pecados? En el mundo yo creo que la búsqueda del poder y del dinero es lo que está haciendo más daño. Está creando la pobreza. Tal vez eso, lo que en inglés llaman greed, como sería en castellano la... Avaricia. No avaricia tan con... Codicia. En sentido común de la palabra, como la codicia, la insaciabilidad. Dame, dame, dame. En lugar de buscar la persona el bien que está dentro de uno mismo, busca los bienes. Se concretiza, se materializa la búsqueda. Se transforma el ser en un tener. ¿Y cuál es el rol del colectivo? Porque está esta cuestión, están las búsquedas personales, y está esta posibilidad que tuvimos muchos los humanos en nuestros orígenes de compartirnos con otros y de estar atento de la necesidad del otro para entendernos como un sistema más complejo e interconectado. ¿Cuál es el rol del colectivo en esta ruta arquetípica de la transformación? Además del rol del maestro, ¿verdad? Que... Sí. Yo creo que debíamos interesarnos mucho en la evolución de la cultura. Tenemos una cultura muy pobre y convencional, una cultura que sabe poco de la búsqueda, no sabe nada de lo que es el ser humano. No se sabe, lo que son los seres humanos programados en la forma como se los programa en la crianza y en la educación, seres condicionados. Gente, el mundo está regido
por gente llevada por sus bajas pasiones, porque fue castrada, porque se le quitó su ser, se le rompió su ser en el proceso de crecer en un mundo represivo. Entonces, si uno quiere instaurar una educación del tipo que necesitamos, una educación más permisiva, se van a alarmar los padres mientras no haya un programa cultural que infunda un poco de espíritu dionisíaco, un espíritu de libertad. Eso lo hace el arte en cierta medida. Los mejores artistas son personas que han despertado. Pero se necesitaría una campaña también inteligente, así como coordinado con la reforma de la educación. Claudio, muchas gracias por conversar con nosotros. De verdad es un privilegio haberte tenido también en el marco del Congreso del Futuro. Muchos años lo que hicimos antes, así que estamos muy contentos de haberte tenido aquí. Alegre yo también por la oportunidad de explayarme más y llegar a la gente. Nos querríamos explayar más todavía, pero estos programas duran una cantidad de tiempo, así que quedamos agradecidos con lo que hemos tenido y nos vemos pronto en otra de las entrevistas.